verdad, porque solo tienes que cruzar un par de ríos y un par de montañas. Tres caballeros, Sir Lope, Sir Sebastián y Sir Julián, se habían embarcado en una aventura. Iban a salvar a la princesa Emma, que había sido capturada por una malvada bruja y su perro guardián. Bueno, no era un perro guardián, sino un dragón guardián. Pero aún así estaba capturada. Entonces el marinero dijo: ya hemos llegado. Vale. ¿Qué? ¿Qué? La panelera es una bruja, cuidado. ¿Cómo va a ser una bruja? ¿Cómo va a ser una bruja? El marinero le puso a Sir Lope una poción para que pudiera curarse de un maleficio que les echaría, para guardarlos junto al dragón y encerrarlos para siempre. Por fin salieron del barco y fueron a la panadería. Tenían hambre. Hola, ¿cómo te llamas? Soy la panadería. Wiper. Wiper, queremos un pan. Pan, cualquiera. El que sea. La panadera, supuestamente, echó veneno al pan. Un veneno bastante extraño que los adormecería hasta que ella quisiera. Cuando terminaron el pan, fueron a la caballería. Él quiere un caballo blanco, un caballo marrón y un caballo negro. Bien, os daré vuestros caballos. Este es tu caballo, se llama Sombra, cuídalo bien. Este es tu caballo, se llama Fantasma, cuídalo bien. Y Sir Julián, este es tu caballo, se llama Pollo, cuídalo muy, muy, muy bien. No le gustan las zanahorias. Yo voy a... Entonces fueron a la posada. Porque, la verdad, tenía bastante sueño. Era un viaje muy... Hola, señor. Queremos tres habitaciones. Por favor. Toma el dinero y... Entonces, mimetizada e invisible, la bruja apareció allí. Espera. Para observar cómo sus... ¿No comemos el pan? Sí, claro. Para observar cómo sus presas se bebían el veneno que había dentro del pan. Entonces la bruja cogió sus espadas, cogió sus escudos y se los llevó a su guarida. Y además de llevarse a ellos mismos para encerrarlos en la cárcel del dragón. Mientras todo esto, Sir Álvaro, que no era ni muy valiente, ni muy listo, ni muy bondadoso, bueno, aunque bondadoso no es así, estaba espiándolo y casi grita de terror. Entonces fue hasta la gruta donde estaban ellos. A la mañana siguiente, Sir Lope... Mira qué guay, tenía un señor. A la mañana siguiente, Sir Lope despertó. ¿Vosotros qué? A la mañana siguiente, cuando Sir Lope despertó, vio que sus compañeros estaban profundamente dormidos. Así que dijo: es el collar es una poción mágica. Y se los pasó para que ellos se despertaran. Tiene la forma de la cerradura. Abrió la cerradura y entonces se preparó para el combate. ¿Cómo te atreves? Atreviéndome. Empezaron a atacar valientemente. Y Sebastián, que de un espadazo le cortó la cabeza al malvado. ¡No! Mientras, la princesa Emma estaba muy asustada. Quería salir, quería pedir ayuda, pero no sabía si podría lograrlo. Entonces, la bruja cayó al suelo. Y, sin que ellos lo supieran, se teletransportó a un reino muy, muy, muy lejano en el que
el más caballeroso y